Vale. Bueno, hoy tenemos una persona que está en California, Annette Dale, que está monitorizando las emociones de la Tierra. Entonces, pues queremos contaros que está el Global Initiative, Coherence Initiative, que es la coherencia, la iniciativa de coherencia global, y ella trabaja para este proyecto tan bonito que podría decirnos no solo que estamos conectados con la Tierra, sino que la Tierra es un ser vivo. Entonces os voy a presentar a Annette, vamos a hablar en inglés y en español. So, Annette, how are you? How are you doing? Very well, thank you very much. It's a pleasure to be here. Yeah, everything's okay? Yeah, going really well. Good weather here, blue skies. Wonderful winter. Yeah. What is the weather there? Fine. Me pregunto cómo está el tiempo ahí. I live in Desert Hot Springs in California. That's South California in the desert. So it's in the 80s often, 70 to 80. That's like, you know, 25 degrees. Es como 25 grados, está en Desert Springs en California, en Southern California, ¿no? En el sur de California. So, that is a little warmer than here. Es, hace un poquito más calor que aquí. Well, I am in the warmest place in Europe, but you are warmer. Estoy en un sitio muy caliente en Europa, pero ella está en un sitio más caliente que aquí. So, Annette, let us. How did this Global Coherence Initiative started? How did it start? La pregunta es cómo comenzó esta iniciativa de coherencia global. It started about 2 years ago with the Institute of Heart Math. Empezó como hace 2 años con el Instituto del Heart Math, de las matemáticas del corazón. Yeah. And the reason why it started was because the Institute of Heart Math felt it was necessary to help the humanity to uplift our frequency. Y se comenzó porque pensaron que era importante que la humanidad subiera su frecuencia. Especially because of all the shifts happening at this time. On a planetary level. En todos los cambios que están sucediendo. In what level? I didn't get that. En un nivel planetario. Todos los cambios que están sucediendo a un nivel planetario. Yeah. And one of the hypotheses is that we are all interconnected. Y una de las hipótesis es que estamos todos interconectados. And we all have biological fields. Todos tenemos un campo biológico. And electromagnetic fields. Y campos electromagnéticos. And that's how we communicate with each other. Y así es como nos comunicamos los unos con los otros. You mean there's more communication than language. Dices que hay más comunicación que el idioma. Exactly. Exactamente. And so we probably all have had the experience of walking into a room of people and we would feel if those people were angry. Supongo que todos habéis tenido la experiencia de entrar en un cuarto y sentir que esas personas están enfadadas. And the same is true that if we, you know, join a group of people who have high, good energy, like loving energy, we can feel it. Y también si entramos a un grupo de personas que tienen una vibración alta, como están en una energía de amor, también lo podemos sentir. And that's why one of our hypotheses is we all interconnected. We did some research at HeartMath to actually show how we are interconnected. Y esa es una hipótesis que estamos todos interconectados y estamos haciendo en el HEART, el Instituto de las Matemáticas del Corazón,
esta experiencia para saber que estamos todos interconectados. And so another hypothesis of the Global Coherence Initiative is that not only are we all interconnected as humans, but we are also affected by the planetary energetic fields. Y no solamente una de las hipótesis, otra hipótesis que no solamente estamos interconectados por los campos, sino que estamos interconectados por los sentimientos. And we go one step further, y vamos un paso más allá, yeah. Which is the scientists might maybe not so happy about it. Que los científicos puede que no sean tan contentos de ello. And we say that not only are we influenced by the earth energetics, que no solamente estamos siendo influenciados por las energías de la tierra, but we as a collective human also influence the earth. Y que nosotros como una humanidad colectiva también influenciamos a Tierra. That is very interesting, very important. Esto es muy interesante y muy importante. And that is part of Global Coherence Initiative to show that to scientifically measure it. Y esto es lo que está haciendo la iniciativa de coherencia global, realmente científicamente medirlo y mostrarlo. And the intention is to ease a lot of the pain and suffering. Y la intención que tenemos es de liberar o aliviar mucho de los sufrimientos y del dolor. And also to help reduce earth events like earthquakes or volcanic eruptions to reduce the strength. Y también reducir la fuerza de las erupciones volcánicas o de los terremotos. And people who are aware of shamanism are aware that a lot of indigenous people have worked with the earth directly, and it's not new to them. Y sabemos que muchos de los indígenas realmente tienen una conversación con la tierra, y esto no es nuevo para ellos. No, it's very ancient. It is very ancient, and the modern people need to come back to live in harmony with the earth. Y la gente moderna tiene que volver a vivir en armonía con la tierra. And so, another hypothesis of the Global Coherence Initiative is that many people, a large number of people, sending out heart coherent love and care. Que un número grande de personas que pueda mandar sentimientos de cariño y de amor. Yeah. Well, that those people will generate like frequencies or like a standing wave. Que generarán unas frecuencias o una onda en pie. That can offset stress and discord and disharmony. Que podría calmar la discordia o la desarmonía en otras personas. So that we can live in peace. Para que podamos vivir en paz. Yeah. With each other and the earth. Con nosotros, con unos con otros y con la tierra. That is a major thing. So how are we doing about it? Digo que esto es una cosa muy grande. ¿Cómo vamos con ello? You're responsible to measure this. Ella es responsable de hacer las mediciones. Yes, I'm a scientist, and my background is actually that of a geologist and marine geochemist. Que es que ella es una científica y es una bióloga de océanos y de química geología. But it's more also with the water. The water has something to do with this, no? También tiene que ver con el agua, tiene algo que ver con esto. Yeah, well, the water is involved in earth movements, and I studied the ocean floor and earthquakes and volcanoes in my science career.
que ha estudiado los suelos, los fondo del mar y los volcanes y los terremotos como parte de su carrera. But I always felt that the spirituality was missing in science. Siempre he pensado que la espiritualidad estaba faltando en la ciencia. Definitely. That's why I'm working for the Global Coherence Initiative. Y por eso está trabajando con la iniciativa de la coherencia global. And the Global Coherence Initiative is an initiative to unite millions of people in love and care. Es una iniciativa para unir a millones de personas en el cuidado, en el cariño y en el amor. And we also want to scientifically measure our impact on the earth, our positive impact, and we want to help uplift humanity in general. Y queremos también poder medir nuestro impacto en la Tierra y poder ayudar a subir o elevar la conciencia de los humanos. And for that we have a measurement system. We are planning on having 12 magnetometers all over the world. Y tenemos un sistema para medir y estamos planeando tener unas mediciones de la magnetosfera 12 por todas las partes del mundo. At the moment, 12 is a lot. It's not a lot, but you can reach that, no? The whole thing. They cost about $20,000 a piece. No son muchos. La pregunto si pueden llegar con ello. Dice que cuestan $20,000 cada uno. Well, that's wonderful. I thought it was $50,000. Digo que es maravilloso. Pensaba que eran $50,000. It came down, so that's good. Ha bajado.